Mi nombre es Bernardita Rojas Cerda, tengo 34 años, soy egresada de la carrera de enfermería de la Universidad del Pacífico de la sede de Melipilla. Y mi emprendimiento es un hogar de ancianos que está ubicado en Llolleo, en la provincia de San Antonio, quinta región. Fue difícil el comienzo porque tuvimos que habilitar una casa pequeña con un cupo para 6 abuelitos. Hoy el cupo es para 24 abuelitos. Este proyecto se inició cuando yo aún estaba en la universidad, en segundo año. Yo hacía el turno de todas las noches, las 7 noches, y estudiaba de día en la universidad. Igual por eso fue difícil. Y en las vacaciones y en los veranos tenía 2 horas libres. Trabajaba 22 horas diarias para poder escapar un poco con esto, para que emprendiera el proyecto. Todo en la vida yo creo que amerita un sacrificio, desde que uno se levanta en la mañana y logra los objetivos más básicos, todo amerita un esfuerzo. Y cuando uno se plantea objetivos llamados sueños, obviamente uno no va a esperar que sea de todo. Hay que trabajar para eso, hay que superar ciertas condiciones, superar los obstáculos. No creo que haya algo que se haya conseguido así tan fácilmente. Tratar de inculcar esto, que es bien bonito, que es como el querer hacer, pero con cariño. La universidad para mí personalmente fue un pilar fundamental para lo que yo emprendí. Los docentes que siempre estuvieron súper bien preparados, el currículum de cada docente, todos con sus postítulos y si no en pos de ellos, súper bien trabajando para eso, siempre abiertos a escuchar todos los requerimientos o cambios que uno le haya pedido. Entonces es como súper familiar la escuela. Me siento contenta, me siento agradecida. Siento una gran responsabilidad y claro que orgullosa de todo lo que se ha conseguido.